Buenas tardes con todos. Los saluda Susana Terrones, encargada del área de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Les doy la bienvenida a este webinar, Cómo contar historias sobre tu país para una audiencia internacional, a cargo de la licenciada Pierina Pigi Bell, quien es egresada de nuestra facultad. También ha sido alumna de intercambio en la Universidad de Navarra. Ha realizado prácticas preprofesionales en diarios como El País de Madrid, La Vanguardia de Barcelona, también en periódicos nacionales como La República, El Comercio. En este último ha trabajado como periodista en las secciones locales, regionales, desde el 2012 hasta el 2015. Desde esa fecha, de 2015 hasta actualmente, pues está trabajando como productora multimedia en la BBC Mundo, que es el servicio en español de la BBC en Miami, Estados Unidos. Agradecemos a Pierina la deferencia que ha tenido con nosotros para estar en este momento con nosotros y contarnos pues, su experiencia como periodista. Muchas gracias, Pierina, bienvenida. Hola, profesora, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, entonces, si les parece, empiezo contándoles la presentación que he preparado para hoy. Como les dijo la profesora, voy a hablar sobre cómo contar historias sobre tu país para una audiencia internacional, para publicarlas en medios internacionales. Como les comentaba la profesora, yo estudié en la Facultad de Comunicación de la UDEP, que es una facultad que ofrece cursos de humanidades y cursos prácticos, una malla muy bien organizada. Te da la posibilidad de hacer prácticas también desde muy temprano en tu carrera. Está la posibilidad de viajar de intercambio. Y bueno, ya algo que tienen ahora que no, yo no tenía en ese momento es ahora sí voy a compartir mi pantalla que no lo estaba compartiendo. Algo que yo no tenía en ese momento, que son las especializaciones, que ahora sí las hay, ¿no? Hay especialización en periodismo ya. Entonces, sobre el tema mismo, sobre el tema que les voy a hablar, que es contar historias sobre tu país para una audiencia internacional. Lo primero que creo que hay que habría que hablar es cómo encontrar o elegir los temas, ¿no? Cómo elegir una historia, cómo definir una historia. Entonces, yo creo que lo que siempre hay que hacer y lo que va a servir siempre de base como para poder estar alertas a los temas o para saber identificar temas es leer, ¿no? Creo que esa es la base de todo, leer no solamente noticias o artículos periodísticos o crónicas o reportajes, sino leer todo tipo de cosas, todo lo que puedan leer, léanlo, porque siempre va a ser una base muy útil para identificar historias y para luego saber cómo escribirlas, ¿no? Luego también, otra cosa importante que hay que hacer es ser capaz de ver a tu país, en este caso a Perú, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Si ustedes quieren escribir para medios internacionales sobre Perú, que es una de las salidas si es que se quieren dedicar al periodismo, tienen una ventaja que es que son peruanos, que viven ahí y que conocen o saben cosas que a lo mejor los corresponsales extranjeros no conocen, ¿no? O no entienden porque no son del país. Entonces, esa es una ventaja. Pero también pueden tener una desventaja al mismo tiempo y es que a lo mejor ya no les sorprenden o ya no les llaman la atención cosas que a los extranjeros a lo mejor sí. O sea, como que ya están acostumbrados a cosas o ya toman como normales cosas que a lo mejor para alguien de fuera no lo son. Entonces, por eso es importante ver el país desde dentro, o sea, aprovechar el conocimiento que ustedes tienen como locales, pero también verlo desde fuera, o sea, con ojos de extranjero. Que esto te lleva a ver lo universal en lo local y lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Que a lo mejor suena complicado, pero no, no,
en la práctica no, no debería hacerlo tanto, ¿no? O sea, aquí con algunos ejemplos creo que se entiende mejor. Por ejemplo, el tema del equeco. Una vez hice una historia sobre el equeco. Tal vez todo el mundo tiene un equeco en su casa, y tal vez para todo el mundo es algo normal, algo común y corriente, pero resulta que fuera del Perú y fuera de Bolivia no es algo muy común. Entonces ahí hay una potencial historia que le puede interesar a un público internacional, ¿no? Claro, es algo... Es agarrar un tema que es cotidiano y verlo, tratar de verlo desde fuera, ¿no? Como tratar de verlo como si lo viera alguien que no es del país. Entonces, por ejemplo, con el equeco salió un tema que salió en la BBC y luego me entrevistaron en la radio en inglés de la BBC. También otra cosa, por ejemplo, el tema de la gastronomía. Todo el mundo sabe que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo, pero bueno, siempre puede haber algún ángulo distinto, ¿no? O sea, no, no quiere decir que el tema se agote necesariamente. Y, por ejemplo, encontré una forma de relacionarlo con la forma de hablar de los peruanos, de relacionar las dos cosas. Entonces, era un ángulo novedoso de la gastronomía, de un tema ya para algunos gastado. Pero también era usar algo cotidiano, que son como las jergas que tenemos que se relacionan con la comida. Que bueno, yo cuando vivía en Perú estaba muy acostumbrada a las jergas, pero al momento que salí, que vine a vivir a otro país, me di cuenta que no eran una cosa a lo mejor tan común en otros países, ¿no? El hecho de tener jergas relacionadas con la comida. Entonces... bueno, salió este tema, ¿no? De las expresiones que muestran la relación especial de los peruanos con la comida. Como por ejemplo, cuando decimos, bueno, cuando nos referimos a un amigo como causa, o cuando decimos que alguien es muy lenteja, etcétera, ¿no? Hay muchas. Y luego, también otro ejemplo sería, por ejemplo, el tema de las rejas, que tal vez muchos estamos acostumbrados a vivir en calles enrejadas, a transitar por calles enrejadas, o a darnos un vueltón para llegar a una calle porque está enrejada, pero no necesariamente eso es lo normal en otros países, ¿no? Entonces, eso también puede ser una fuente de temas. Luego aquí pongo dos historias que no hice yo, pero que hizo un compañero, que me parece que estuvieron muy bien vistas, ¿no? Esta fue del último fenómeno del Niño que hubo, que fue en marzo del 2007. Que claro, nosotros en Perú podemos estar lamentablemente acostumbrados de alguna forma a que las construcciones se caigan, o que estén mal hechas, o que tengan baches. Pero mi compañero encontró una forma de contar la historia del fenómeno del Niño más los problemas estructurales que hay en el Perú, ¿no? Comparando cómo un puente del siglo XVII resistió más que uno moderno a las fuertes inundaciones en Lima, que fue justo en la época en que me parece que Castañeda salió diciendo que no se rompió, se fracturó, una cosa así, ¿no? Entonces, hizo esta historia. Bueno, que salió muy bien, ¿no? Y fue una forma novedosa de abordar los problemas de ese momento, ¿no? El fenómeno del Niño y otras cosas. Como un puente del siglo XVII resistió más que uno moderno a las fuertes inundaciones de Lima. Y otro tema también bien visto fue lo de la clasificación al Mundial, lo de Claudio Pizarro. Tal vez, sí, en Perú todo el mundo está acostumbrado, o mucha gente a lo mejor está acostumbrada a quejarse de Claudio Pizarro. Pero mi compañero, no recuerdo quién lo hizo, fue capaz de darse cuenta de que ahí había una historia, ¿no? De que, porque siendo el uno de los futbolistas peruanos más destacados a nivel internacional, no necesariamente era el más querido para jugar en la selección. Luego, otra cosa que es necesaria para poder contarle tu país a una audiencia internacional es tener una agenda amplia. O sea, a lo que me refiero, a lo que me quiero referir es
que no hay que centrarse o limitarse solamente a los temas que pueden sonar, entre comillas, importantes o temas serios, entre comillas, sino que puedes escribir sobre todo tipo de temas, ¿no? No solo de política o de economía o de problemas coyunturales, como por ejemplo el fenómeno del Niño también. Puede ser, pueden ser temas de ciencias, temas de música o de cultura popular, por ejemplo. Bueno, y este tema también de las jergas, ¿no? Por ejemplo, este, aquí tenemos esa historia del matemático, el matemático peruano que resolvió un problema de 271 años de antigüedad, que claro, tiene, tiene un valor internacional también, ¿no? Porque está resolviendo un problema que ha puesto a pensar a matemáticos de todo el mundo, ¿no? Entonces ya como que trasciende las fronteras peruanas, ya de por sí trasciende las fronteras peruanas, entonces una, era una historia evidente en ese momento. También, esto también, bueno, trasciende, es algo que trasciende las fronteras peruanas, entonces se puede vender a medios internacionales, ¿no? Lo otro también es tener fuentes variadas, ¿no? No solamente confiarte en fuentes oficiales o en otros medios necesariamente para encontrar historias, sino que hay que tener el chip de que uno puede encontrar historias en casi en cualquier momento, ¿no? Casi de manera inesperada. Así que hay que estar siempre con el radar prendido, con las antenas prendidas, ¿no? Y yo siempre tengo una libreta para anotar por si encuentro alguna, alguna historia, o si en alguna conversación se me ocurre algo, o si alguna persona me cuenta algo que, este, que me indica que puede haber alguna historia. Por ejemplo, estas dos las encontré de casualidad. Por ejemplo, esta de la DEA, de la empresa a la que le permite importar hoja de coca, que es la única en el mundo que tiene el permiso de la DEA para hacerlo. Esta, la, bueno, encontré esta historia conversando con el amigo de un amigo que lo mencionó así. Salió una conversación casual, entonces me puse a investigar, o sea, como que soltó el dato y me puse a investigar y bueno, había una historia ahí, ¿no? Y esta salió porque una vez fui a entrevistar al conserje de un hotel para otro tema muy distinto, y en la conversación salió, me comentó que algunos de los huéspedes del hotel contrataban este tipo de tours, que había agencias que ofrecían estos tours a las zonas más peligrosas de Lima, y que muchos de los huéspedes del hotel iban a esos tours, ¿no? Lo soltó como una cosa casual en la conversación, entonces me puse a investigar y bueno, y salió la historia, ¿no? Claro, esto no, no solamente aplica para el periodismo internacional, ¿no? Aplica para todo tipo de periodismo. Pero igual, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Después, la forma en la que uno titula las historias también, también es una, también es una parte importante del proceso de ofrecérselas a un medio internacional. Porque, por ejemplo, hay titulares que pueden encerrar paradojas, que pueden reflejar un cuestionamiento a verdades que uno da por, que uno da, ya da por, este, que uno asume que son así y que nada las pone en duda, ¿no? O este, también los titulares pueden expresar cosas que son contraintuitivas. Por ejemplo, bueno, tengo varios ejemplos de eso, que ahora les voy a comentar. Aquí, por ejemplo, ya, acá están, ¿no? El, aquí este titular encierra algo que puede sonar paradójico, ¿no? El gobierno de PPK. Claro, y esto de encontrar paradojas se puede aplicar a todo tipo de temas, ¿no? Acá tenemos, este, por ejemplo, temas políticos. Estos tres son temas políticos. Entonces, aquí la paradoja era que como un gobierno de lujo que generó tanta expectativa, finalmente pues no duró ni la mitad de lo que debía durar, ¿no? Menos de 2 años cayó. Entonces, encierra una, la historia en sí misma encierra una contradicción que se manifiesta en el titular, entonces tienes una historia atractiva, ¿no?
Luego también en este caso de Kenji, que era, o sea, como alguien del Fujimorismo, que el Fujimorismo era el movimiento que se quería bajar a PPK, cómo termina siendo clave para salvarlo. Ahí está la paradoja, está la contradicción, ¿no? Y esto también, bueno, no sé, yo creo que leer, o sea, estoy convencida de que leer todo tipo de cosas te ayuda a ver este tipo de aparentes contradicciones, de contradicciones o cosas que son contraintuitivas, ¿no? Porque aparecen mucho en la literatura, en las novelas, etc. Y esta también, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Esta, ¿por qué un país con mal rendimiento escolar, o sea, Perú, repetidamente sale mal en las pruebas PISA, o salía mal en las pruebas PISA, y de repente llega un ministro, el ministro que en ese tiempo era Jaime Saavedra, llega Jaime Saavedra, el ministro de Educación, y se convierte en el más popular en ese contexto de que siempre salimos mal en la prueba PISA y de que nos percibimos nosotros mismos como un país con una educación de baja calidad, ¿no? Entonces, el contexto te hace pensar que un ministro de Educación a lo mejor no va a ser el más querido, ¿no? Estando la educación tan mal. Entonces, aquí se da esta aparente... Esta paradoja y da para una historia en sí misma. También, bueno, juntar elementos que aparentemente no están relacionados o que tienen alguna relación inesperada, como por ejemplo aquí en esta historia de la pastorita guaracina, tenemos dos cosas acá que parecen, que podría parecer inverosímil que se junten, ¿no? Como el folclore peruano y Corea del Norte, o sea, uno de los países más... O si no es el país más hermético del mundo, un país misterioso, cerrado, no se sabe mucho. Todo lo que se sabe es por filtraciones de Corea del Sur. Pero, bueno, entonces de repente una cantante folclórica peruana se hace famosa en este país. Entonces, lo inesperado de este hecho lo convierte en una historia bastante atractiva, ¿no? Esto también, por ejemplo, en esta historia del peruano que advirtió a Estados Unidos del ataque a Pearl Harbor, podría ser algo contraintuitivo porque yo creo que la mayoría de peruanos asume que Perú no tuvo ningún rol en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no tuvimos ningún rol, digamos, decisivo, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, pero está la historia de este peruano, que efectivamente le advirtió a Estados Unidos del ataque a Pearl Harbor, pero no, bueno, Estados Unidos no, que habrá pasado que no hizo caso, y bueno, ya todos conocemos la historia de qué pasó en Pearl Harbor, ¿no? Luego está el peruano que conquistó Vancouver, también podría ser contraintuitiva porque históricamente Latinoamérica, los países de América Latina no han sido países conquistadores como han sido los europeos, pero efectivamente hubo un peruano que fue el primero que llegó a Vancouver, que navegaba para una flota española, entonces llegó efectivamente a Vancouver, fue el primero en llegar a la isla de Vancouver en Canadá. Luego esta entrevista que le hice a este experto, que bueno, apunta a cuestionar una verdad extendida, ¿no? O una creencia bastante extendida que es que si los incas fueron un imperio. Él lo pone en duda, o sea, no pone en duda obviamente el poder que tuvieron los incas, pero pone en duda, bueno, al leer la entrevista uno se da cuenta que pone en duda el nombre más que todo, ¿no? No el poder ni la extensión de los incas. Entonces, bueno. Estas historias también, bueno, esta la encontré, por ejemplo, leyendo un libro, esta también la encontré yendo a un museo, bueno, y esta es ya de una forma más tradicional, ¿no? Siguiendo los hechos que había, de la coyuntura que había en el momento. Luego, bueno, a la hora de reportearlas y... O sea, una vez que te compran las historias o que te aceptan las historias, luego viene el tema del reporteo y de cómo escribirlas, ¿no? Pero yo creo que para empezar
a escribirlas, o antes de proponerlas, uno debe tener más o menos un titular claro. Por eso mencionaba lo de cómo titular las historias también es parte importante de identificarlas, porque tú ya vas a tener claro qué cosa es lo que quieres contar y va a ser mucho más fácil escribir y buscar las fuentes, ¿no? Entonces, al momento de reportear tienes, y de escribir, hay que tener en cuenta que estás escribiendo para una audiencia internacional y que no puedes ahondar en detalles muy, muy locales, pero al mismo tiempo tienes que asegurarte de que esté todo el contexto necesario para que alguien que no sabe nada de tu país o que sabe muy poco, para que las pueda entender y para que se pueda enganchar, ¿no? Otro recurso útil es también consultar con expertos o con expertos extranjeros que hayan estudiado el tema también, porque te van a responder de una forma en la que un público extranjero, o sea, de una forma que pueda resultar útil para un público extranjero, ¿no? Y ahí, aunque uno esté en Perú, puede contactar fuentes de fuera, porque es fácil ahora hablar por teléfono, hablar por Zoom, ¿no? Y eso, bueno, y al momento de escribirlas, eso también, tener en cuenta que estás escribiendo para un público de fuera que no necesita mucho detalle local, pero sí necesita un contexto suficiente como para no perderse, y como para que no pierda interés a mitad del texto, ¿no? Otra cosa también que quería mencionar, ¿cómo hacer para ver una otra forma de ver al país desde fuera? Bueno, en mi caso, bueno, yo vivo fuera del país, pero cuando empecé a escribir en BBC Mundo estaba en Lima. Entonces escribía desde Lima. Pero igual tenía que hacer ese ejercicio de ver el país desde una mirada externa. Entonces eso se puede hacer, si es que están ahí, pueden hacer el ejercicio de leer constantemente la prensa internacional o leer constantemente el medio con el que ustedes quieren colaborar para saber qué temas le interesan a ese medio, cómo los enfoca también. Porque claro, antes de vender una o de proponer una historia, tienen que tener claro cuáles suelen ser los enfoques de ese medio, ¿no? Entonces, tienen que, si están ahí en el país, tienen que tratar de leer y familiarizarse con los intereses y con los estilos de los medios internacionales a los que les interese, a los que ustedes aspiren a, en los que ustedes aspiren a escribir, ¿no? Y también puede ayudar, bueno, una vez más, leer sobre Perú. No en la prensa, pero sí hay un montón de libros de sociología, de política, de historia, que cogen al Perú como un objeto de estudio, entonces lo ven desde una distancia necesaria como para encontrar cosas que luego a uno lo van a ayudar a encontrar cosas extraordinarias, ¿no? O encontrar el lado extraordinario de cosas que a lo mejor para los peruanos no lo son. Y bueno, eso es básicamente, claro que todo esto, o sea, yo he tratado de sistematizar, ¿no? Todo el proceso, cómo es el proceso para vender una historia en un medio internacional, pero normalmente esto se hace, o sea, con la práctica ya uno lo va haciendo automáticamente o intuitivamente, ¿no? Y mucho más rápido, obviamente, no es que yo me quede, no sé, horas de horas siguiendo paso a paso a lo que les he mencionado, ¿no? Sino que ya todo se hace más o menos al mismo tiempo y de manera un poco automática. O sí, automática, ¿no? Y tampoco no, o sea, no es que yo, no es que estas ideas se me hayan ocurrido a mí, sino que
son lo que son, son un poco ideas que me aconsejan mis editores y, o que me han aconsejado mis editores en todo este tiempo, en estos 5 años, y este, que, bueno, que he podido leer también en algún manual de periodismo o que he escuchado en talleres a los que he asistido. Así que eso es, básicamente. Si, si tienen alguna pregunta ahora, ya, quedo abierta a sus preguntas. Sí, justo. Gracias, Pierina. Pierina, yo tenía una inquietud. Sí. ¿En algún momento se te ha quedado alguna historia que no pudiste terminar por distintas razones? O sea, que empecé a reportear y que no... Uh-huh. Y que no finalmente pude... no salió. Normalmente se publican las historias que tú propones. O sea, me pasa que sí me ha pasado un montón de veces que propongo y que no las aceptan, pero si las empiezo a reportear es porque ya están aprobadas, entonces lo más probable es que sí salgan, ¿no? A menos que cambie mucho algo en el camino o que se caiga la fuente principal. Pero no, o sea, si me aprueban la historia, lo más probable, o sea, sí, ya uno prácticamente da por hecho que sí va a salir, ¿no? Bueno, aquí hay algunas preguntas. Sí. Dice, ¿nos puedes contar cómo fue que llegaste a trabajar a la BBC? Bueno, yo vi una convocatoria, vi una convocatoria que salió, la vi por internet. Fue hace ya hace más de 5 años. A inicios de 2015 vi la convocatoria que había salido en internet y postulé. Fueron 4 etapas. La primera era bueno, mandar tu CV y hablar de ti como periodista, cómo te informabas, cómo escribes tus historias, etcétera, ¿no? La segunda era algo. Bueno, era un cuestionario, otro cuestionario, no recuerdo exactamente. La tercera etapa era como un examen ya en vivo y en directo de redactar noticias. Y la cuarta ya fue una entrevista personal. Sí, y así fue por una convocatoria que vi, básicamente. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué diferencias puedes comentarnos respecto a la forma de trabajar en el comercio y en la BBC? Bueno, hay varios. Hay varias en varios aspectos. Bueno, uno, los tipos de temas, ¿no? Los tipos de temas que se ven. El comercio obviamente es un diario peruano, entonces tiene que ver temas más locales que la BBC no, ya no cubre, ¿no? Porque no son su... No, claro, somos... O sea, estamos dirigidos a una audiencia de toda América Latina. Entonces, hay varios temas del comercio que no le van a interesar a gente de Colombia o gente de Argentina, ¿no? Porque solamente le interesa a los peruanos. Eso. Después, bueno, la BBC está más orientada a escribir ángulos más que noticias. O sea, si escribimos noticias cuando hay que hacerlas, cuando pasa algo importante, hacemos la noticia, pero yo creo que el objetivo principal es escribir ángulos, o sea, notas que puedan explicar el que sean un poco más inactuales y que puedan explicar el contexto, las causas, las consecuencias o los antecedentes de un hecho, de una noticia, ¿no? O de una historia. Por ejemplo, a ver, ¿estoy compartiendo mi pantalla todavía? No, así, sí. Sí, ya. Este, por ejemplo, es un ejemplo de ángulo, ¿no? En vez de, no hicimos la noticia de se cae puente moderno o puente de menos de un año en Lima, no hicimos esa noticia, sino que hicimos un ángulo, este ángulo, ¿no? Como un puente del siglo XVII resistió más que uno moderno a las fuertes inundaciones en Lima, que estás contando también la noticia, pero estás agregando un valor que es un análisis de qué cosa está pasando, qué cosa está funcionando mal en Lima, que se caen los puentes que se acaban de construir. Estás compartiendo el PPT, pero no la... Ah, a ver. ¿Cómo hago? Ah, ya, acá está. Ya,
esta nota del puente que les decía que le hice un compañero. Es pero como un puente del siglo XVII resistió más que uno moderno a las fuertes inundaciones en Lima. Claro, no hicimos las noticias de se cae un puente de hace menos de 2 años en Lima por el fenómeno del Niño, que seguramente la noticia sí la hizo el comercio, porque le corresponde, ¿no? Es lógico que haga esa noticia. Entonces, o sea, nosotros no nos corresponde hacer esa noticia porque no somos un medio peruano, sino somos un medio que informa a todos, toda América Latina. Entonces, alguien de Argentina no va a leer una noticia de se cae un puente en Lima porque en su propio país también se están cayendo puentes, entonces como que no sería muy relevante tal vez para una audiencia internacional o de fuera, ¿no? Pero si encuentras un ángulo como este, que implícitamente te está contando la noticia, implícitamente te está contando que un puente moderno se cayó, pero además te está dando contexto para entender qué cosa está saliendo mal, ¿no? Bien. Profesor Juan Carlos Mora pregunta, ¿cuál es el tema más difícil de explicar sobre el Perú en el extranjero? Últimamente la vacancia, los temas políticos, últimamente los temas políticos, ¿no? Porque la gente creo que mucha gente no entiende por qué cambiamos tanto de presidentes los últimos años, ¿no? Y también porque tiene que ver con, o sea, la explicación tiene mucho que ver con detalles de leyes y de la estructura del Congreso y del sistema, si somos un sistema presidencialista o no. Entonces es un poco complejo explicar esos detalles tan técnicos a una audiencia internacional. Entonces hay que encontrar la forma, ¿no? Sí. Ya sea a través de entrevistas a expertos o también de ángulos. Sí, hay distintas formas de que el tema no sea tan, tan pesado, pero que al mismo tiempo pueda quedar claro para alguien de fuera, ¿no? También otros temas, por ejemplo, el tema de Sendero Luminoso, tal vez, que mucha gente afuera no sabe exactamente lo que fue, ¿no? El periodo tan, tan terrible que hubo mientras el grupo estuvo activo. Sí, esos dos, diría yo. Bien. Luz Guamán pregunta, ¿cómo inicio una historia? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo la propongo? ¿Cómo empezar la historia? ¿Cómo escribirla? Ajá. ¿Cómo cautivar el interés del lector desde el primer momento? No te sabría dar una respuesta así como una fórmula, digamos, indiscutible, sí, una fórmula que funcione para todo necesariamente. Yo creo que lo básico es reportear mucho, tener muchos datos. Y claro, tener muchos datos buenos para que tu texto pueda ser una sucesión de datos que te vayan enganchando y no una sucesión de generalidades, ¿no? Porque a veces cuando no has investigado bien se nota y tu texto se llena de generalidades y el lector se da cuenta y te deja pues al segundo o tercer párrafo, ¿no? Otra cosa también es, bueno, que ya lo había mencionado, que es básico leer. Leer mucho siempre, porque si tú lees y sabes reconocer un buen texto narrativo, o sea, a la larga tú también vas a saber o te vas a dar cuenta de cuando estás escribiendo algo bueno o algo que a lo mejor no le es tanto, ¿no? Y bueno, también es básico el rol del editor. El editor al leer tu nota también debería ser capaz de decirte cuál es la mejor estructura para presentar la información, para que puedas atrapar al lector.
O también debería ser capaz de decirte, mira, en esta parte decae completamente el interés, mejor sácala o mejor ponla en otro lado, etcétera. O sea, son varios factores. Sí, la profesora Luisa Portugal dice, querida Pierina, ¿cuál fue tu mejor historia, la que más satisfacciones te ha dado? Bueno, yo me sentí personalmente muy, muy contenta con la historia de la pastorita guaracina en Corea del Norte. O sea, me gustó mucho escribirla y reportearla en general. O sea, me gustó mucho la historia desde el inicio, desde que la vi, que la leí me parece que fue en El Comercio o en Pulimetro. Me gustó mucho desde que la leí y me gustó mucho también reportear la historia, hablar con los familiares, buscar fuentes. También traté de contactar a la Embajada de Corea del Norte en el Perú, que obviamente no me respondió nada. También contacté al servicio coreano de la BBC a ver si ellos podían buscar algo en coreano, a lo mejor si había alguna información en internet en coreano. No había nada. Sí, también, bueno, claro, disfruté mucho el sorteo y luego de escribirla también, porque tuve tiempo de escribirla y pude darle una estructura. O sea, por lo menos sí pude hacer el intento de que saliera algo un poco más interesante. Genial. José Medina pregunta, ¿cómo ha cambiado ahora tu visión del Perú estando en un medio internacional? O sea, no sé si ha cambiado mi visión del Perú, sino que tal vez le presto más atención o tal vez trato de sorprenderme más ante cosas que a lo mejor antes me parecían normales, ¿no? Como por ejemplo el tema de Chapa tu Choro, que tal vez para los peruanos podía ser, no sé si recuerdan esa campaña que hubo hace unos años de Chapa tu Choro, ¿no? Para que los mismos vecinos capturaran a los delincuentes. Que para un peruano podría ser claro, la consecuencia lógica de la falta, de la inacción de las autoridades, ¿no? Que los mismos vecinos tomen cartas en el asunto. Pero, claro, viéndolo desde fuera no es tan normal, pues, ¿no? No es tan normal que la policía no funcione, que la policía no haga nada ante la delincuencia. Entonces, es algo que sí puede resultar interesante de contarlo afuera. También el tema de los equecos, por ejemplo, que creo que es algo común, muchas casas tienen un equeco, le ponen su cigarro incluso a los equecos. Entonces, algo tan común en Perú, al estar fuera, te das cuenta que no es tan común para otros países, ¿no? Entonces, también ahí hay una historia. Entonces, yo creo que eso sería lo que ha cambiado, ¿no? Que trato de tomar distancia para poder sorprenderme ante cosas que antes me parecían normales. Que no es que sean normales, ¿no? Sino que no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que son cosas que no ocurren afuera y que entonces merecen ser contadas afuera. Bien. Martín Huancas dice, un saludo muy fraterno a Pierina, a quien conocí entre historias de cocineros y platos típicos. Pregunta, en el Perú los periodistas están acostumbrando a reportear desde sus máquinas. Bueno, ahora por pandemia eso se ha acentuado. Acabas de mencionar que hay que reportear y reportear. ¿Te refieres a volver a las calles a buscar las historias? Sí, claro, también a todo en realidad. Claro, por las limitaciones de la pandemia, muchas cosas se hacen desde la casa o desde la oficina, pero si uno tiene la oportunidad de ir al lugar de los hechos, obviamente hay que ir, ¿no? Si se puede ir, no hay excusa para no ir, ¿no? Pero también tratar de tener todas las fuentes implicadas en una historia, todos los puntos de vista,
tratar de hablar con la mayor cantidad de gente implicada o gente afectada por algún tema también, porque sí, tratar de hablar con los implicados hasta que tú sientas que ya todos los testimonios se repiten, que eso lo aconsejan varios periodistas, ¿no? Varios periodistas consagrados siempre lo han aconsejado. Que cuando tú veas que la información o los testimonios ya se empiezan a repetir o que tú ya más o menos te lo sabes, entonces puede ser un indicador de que a lo mejor ya has terminado de reportear, ¿no? Y ya también puede ser un indicador de que ya tienes todos los puntos de vista mapeados. Y ahora, tener todos los puntos de vista no a veces uno piensa que es tener la posición A y la posición opuesta a B, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre que hay muchas posiciones en el medio. Hay A1, A2, A3, A4, A5 y B1, B2, B3. Entonces, no se trata solamente de poner dos posiciones opuestas y ya, sino tratar de abarcar de alguna forma o en la medida de lo posible todos los espectros. Ah, sí, todos los espectros de las posiciones, ¿no? Y si hay libros que leer de un tema, también tratar de leerlos todos. A lo mejor los editores no te van a dar tiempo, pero si estás comprometido con una historia o si quieres de verdad hacerla bien, muchas veces tienes que leer el libro en tu casa, en tu tiempo libre. Sí, tratar, no limitarte al horario tampoco a veces, porque no, el horario no se adapta a la realidad de una historia necesariamente, ¿no? Entonces, muchas veces hay que, sí, si estás comprometido con una historia y si vale la pena, hay que trabajar también horas extra, lamentablemente. Bien, María Levano pregunta, ¿crees que las historias referentes a la coyuntura actual sí llegan a tener impacto en la sociedad? O sea, de la coyuntura de política de lo que ha De pasado en Perú. Perú últimamente. O sea, puede ser porque la gente, a ver, las noticias de un medio internacional, por lo menos en la BBC, uno de nuestros objetivos o los valores es la imparcialidad, ¿no? Entonces, el leer una noticia sobre tu país que se ha hecho, que se ha escrito desde cierta distancia, y por lo mismo con más neutralidad, tal vez te puede dar información más reposada de un tema, o más neutra, ¿no? O menos comprometida con un lado o con otro de la historia. Entonces puedes tener información. Sí, eso, más neutral y puedes tal vez quedar más libre tú para poder sacar tus propias conclusiones, ¿no? Sin necesidad de estar influido por la postura de algún medio o de algún periodista. Bien. Eileen Paico pregunta, ¿cuál fue la noticia que más te costó reportar? ¿Qué más me costó? Bueno, últimamente recuerdo lo de las protestas, lo de las protestas que hubo en noviembre, porque o sea, como peruana sí me sentía muy muy afectada por lo que estaba pasando, también por el hecho de estar lejos, me sentía mal por el hecho de estar lejos, por no poder estar ahí. Tal vez también por el hecho de que alguna vez, o sea, cuando son temas tan cercanos a tu país o que afectan tanto a tu país o ves que gente está muriendo, el hecho de no poder expresar tal vez de alguna forma más clara alguna opinión en la noticia puede ser un poco difícil, ¿no? Tratar de mantener cierta neutralidad o cierta imparcialidad ante temas que te pueden suscitar sí, emociones, ¿no? Por el mismo hecho de ser peruano, ¿no? Por el mismo hecho de ser persona. Sí, eso ha sido últimamente lo más complicado. Bien. Luis Antonio Piggi, comenta,
Cada historia o hecho que desarrollas y publicas implica o contribuye a tu crecimiento profesional. Sí, claro, porque es esa experiencia que se va acumulando, ¿no? Es este. Uno va adquiriendo más experiencia en cómo reportear, en cómo escribir, en cómo organizar la información, en cómo vender una historia, en cómo titularla también. O sea, el hecho de que me hayan rechazado historias también me ayuda porque voy entendiendo por qué las rechazan, ¿no? Y ya lo tengo en cuenta para las próximas historias que quiera vender o que quiera proponer. Ya sé de qué forma me las van a rechazar y de qué forma me las van a aprobar. O también, bueno, como ahora se puede medir el tiempo que la gente pasa leyendo tu nota, entonces también eso te puede dar alguna pista. O sea, tú puedes decir, ah, ya, esta nota en la que la gente se quedó 3 minutos leyéndola, que es bastante para internet, la escribí de tal forma, entonces tal vez esta forma de escribir funciona. Entonces la puedo seguir aplicando para las siguientes notas que haga, ¿no? O esta nota me quedó así porque la reporté de tal forma, o porque la estructuré de tal forma, entonces veo que funcionó, lo puedo seguir aplicando para otras notas, ¿no? Muy bien, Fiorina. Me parece que se acabaron las preguntas. De verdad, muchísimas gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo en medio de tu apretada agenda, por todo el trabajo que tienes entre manos. De verdad te felicitamos y te seguimos animando a que sigas pues planteando la imagen de nuestro país desde el extranjero. Y nada, y gracias por compartir, ¿no?, una vez más tu experiencia con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, más bien, y también por el tiempo de escuchar.